els equipaments dedicats a activitats mediambientals hem reobert, deixant clar que prioritzem sobretot la seguretat i el compliment de les mesures sanitàries. Però també pensem que és important donar a la ciutadania activitats, per exemple, com el cas del Repara, dedicat a la prevenció de residus, o en el cas de les cases de les abelles, dedicada a la millora de la biodiversitat. La vida sigue y hay que seguir haciendo cosas y que ellos se lo pasen bien y disfruten. Y bueno, en cuanto a las medidas de seguridad, yo creo que está todo muy controlado. Nosotros ya lo hacíamos antes con la yugateca y ahora pues creemos que si se cumplen las medidas se puede seguir haciendo sin problema y claro, que se anime la gente. Taller que sempre m'ha agradat, sempre treus coses positives i sí, ho recomano a la gent que vulgui fer-ho. Les medidas que se toman són, bueno, tenim la distància, tenim el gel, tenim la toma de temperatura, penso que estic molt segurs.